granjeritos. Bienvenidos a la granja de Shelly. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar que mi pata Canelita, la que siempre se me salía del corral, el día de hoy se me voló al río, miren. Y no aparece. El rato que se voló, vi que se voló del corral. Y el rato que se voló estaba una fuerte lluvia que no pude irle a ver enseguida. Entonces, después que medio calmó las lluvias, fui a buscarla. Pero lamentablemente no la encontré y no pude acercarme mucho al río porque el río había crecido mucho por las lluvias. Estaba una corriente bien fuerte, como pueden ver ahora. Miren, el río no es así, es calmado, pero por mucha lluvia el río está una corriente bien fuerte, miren. Entonces, me imagino que el río le arrastró a la pata, no sé a dónde, ya no la encuentro. Tengo la esperanza de encontrarle, pero no sé si ya regrese, miren. Entonces, eso es lo que les quería contar. Canelita el día de hoy desapareció, lamentablemente, miren. Era la pata que no le podía atrapar, tenía que atraparla en la noche. Y por descuido, fue un descuido mío que yo no le corté sus plumas de vuelo para que no se volara. Y bueno, esa es la razón por la que hoy hago este video. Es para mostrarle justo el día de hoy, miren el río cómo está. Entonces se escapó Canelita y voló al río, entonces no la encontré. Bueno, no sé si vuelva ahora sí. Siempre que se ha ido, sí ha regresado. Pero ahora me preocupa es por lo que el río está una corriente muy fuerte. Y tal vez le haya llevado largo y no sé dónde pueda haber ido a parar. Entonces, vamos a ver en los próximos días si regresa. Esperemos que sí, es mi patita que le compré con tanta ilusión. Y miren, se me desapareció. Las lluvias no paran y bueno, mi gallinero sigue afectándose. Miren a este lado de acá, donde pueden ver donde es la puerta de entrada de mi gallinero. Les cuento que ya se fue un pedazo más y está a punto de irse otro. Miren, ya podemos ver el río claramente ahí. Oye, aquí tenía sembrado también árboles de tilo y también se viraron, miren. Entonces, estamos con ese gran problema. Las lluvias no han parado estos días, han sido lluvias bien fuertes. Que gracias a Dios mis animalitos todavía siguen sanos. Bueno, sí me da un poco de temor por estas lluvias que se enfermen. Las lluvias están muy fuertes. Entonces hay patitos pequeños que están soportando el frío. Esperemos que sigan así y no se me enfermen. Miren. Ahí están los patitos. Bueno, los patos son más fuertes que las gallinas. En este lado tengo las gallinas. Pero las gallinas y los pavos sí son más débiles. Entonces, esa es mi preocupación. Bueno, les cuento que lo que hemos sembrado, las habas y el pasto ya están haciendo. Miren, ahí tenemos el pasto. Acá tenemos las matas de haba y alberca que ya empezaron a salir. En eso ha estado muy bien, en lo de la siembra, todo ha salido bien, pero las lluvias, como les digo, están afectando el filo de mi gallinero, que se está yendo partes por partes, pedazos en los filos. Entonces allá ya se fue, como digo, un gran pedazo. Y miren, ahorita también está fuerte lluvia y el río, que generalmente es calmado, está mucha agua, miren. Y justo el día de hoy tuvo que irse nuevamente Canela a parar en el río, pero no sé, creo que la corriente le ha de haber arrastrado. No aparece y tampoco puedo irle a buscar porque está muy peligroso. Me asomé solo a las orillas, pero no la veo por ningún lado. Entonces, esperemos que regrese en los próximos días. Bueno, al día siguiente de que mi pata Canela se voló, miren lo que sucedió. En la noche este río se desbordó, miren hasta dónde llegó. Es la primera vez que pasa esto. Miren, allá, aquí miren dónde están esos árboles de tilo. Ahí eran unas peceras. Pero bueno, por suerte ya no había peces. Estaban las pozas, pero miren.
se tapó todito con el lodo. Miren, está todo destruido. Miren en la parte de allá. Todo se desbordó este río, miren. Miren, en la noche este río sonaba fuerte, fuerte. Pero como era bien oscuro, no se podía ver. Entonces, hoy que amaneció, miren con lo que nos encontramos. Ha causado varios daños, ha arrasado con algunas cosas que estaba a las orillas. Y pues no solo es aquí en este sector, sino es la lluvia, creo que vino de por arriba, de otras comunidades. Creo que hubo mucha lluvia por ahí y me imagino que ese río por esto se creció. Está ya casi cerca del muro donde tenemos ya para el gallinero, miren. Hasta ahí había llegado, miren, todo esto era ayer una fuerte, fuerte sonido. Pero aquí no estaba mucha lluvia, estaba solo zarpeando. Creo que las lluvias fueron de por arriba, por eso que el río se desbordó, miren. Hoy también está lloviendo, pero poco. Entonces, miren, ahora sí ya no hay esperanzas de que Canela regrese. Porque la corriente se le ha de haber llevado, porque estaba bien fuerte. Y ayer que en la noche que estaba bastante, esas peceras estaban ahí, miren, eran unos huecos grandes. Miren, los tapó con el lodo. Bueno, estamos llegando al terreno en donde tenemos los cerditos. Miren, aquí está. Y abajo hay una playa. Pero miren cómo quedó toda esa playa. En la playa entró el agua del río. Y miren cómo quedó. Y miren todo lo que está ahí, el lodo, eso era potrero. Y miren, había arrasado piedras bien grandes. Miren, la fuerza del agua sí que es tremenda, miren. Miren, en la parte del frente ya se había llevado una parte del terreno, eso no era así, era más angosto, ahora está más ancho, miren. Y bueno, aquí es donde les traigo siempre a mis cabritas. Pero bueno, por las lluvias ya no les estaba poniendo acá abajo en esta playa, porque sí me daba temor de que el río vaya a crecer y vaya a llevarse a mis cabritos. Por esa razón ya les tengo abajo, cerca de mi casa, en donde están más seguros. Por suerte los corrales de mis cerditos están bien arriba, no están cerca del río y no hay peligro de que el río vaya arrasar con los corrales de los cerditos. Es la parte de abajo que sí afectó, miren. Bueno, hoy venimos a la casa de mi tío, que queda más arriba de nuestra casa. Y bueno, él tiene un corral de cerditos aquí y que está firme al río. Casi se le lleva, miren, había entrado bastante lodo. Miren, ellos están bien. Bueno, afortunadamente todos están bien. Bueno, también quiero contarles que las peceras en donde cría truchas mi tío, y si les mostré en algún video. Bueno, estos se salvaron. Esta de acá. Pero la poza que tenía abajo, ahí había truchas bien grandes. Entró bastante el agua y creo que las truchas se las llevó el río, miren. Es esta poza, miren, la que estaba casi a orillas del río. Y miren, había entrado full lodo. Y las truchas, me imagino que ya no deben haber. Creo que se les ha de haber llevado la corriente, porque estaba muy fuerte. Ahorita está un poco calmado para lo que estaba. En la noche había llegado hasta acá, miren, había entrado toda la poza. Y bueno, no sé si se salvaría alguna trucha y ha quedado en la poza, pero no se sabe. Está puro lodo, miren, está lleno de lodo esta poza. Y habían truchas aquí bien grandes, bien grandes.
Miren cómo se llevó esa parte de allá, miren, también se arrasó con todas las ramas que había en la orilla. Y también con esta pecera, miren. Está llena de lodo. Y miren, esta es la única cosa afectada, en donde arrasó con todas las truchas, la corriente se los llevó. Miren, esto quedó solo lodo y no quedó ni una trucha. Miren. Miren, hubo mucho daño, no es solo aquí, en las otras comunidades de más arriba también hay bastantes daños, ha arrasado con algunos animalitos también. Miren los alambrados cómo quedaron. Todos destruidos, miren. Bueno, y esto es lo que les quería contar. Miren, las lluvias no paran. Creo que no es solo aquí, es en algunas partes, varias partes, que está mucha lluvia. Y bueno, esto es lo que ha sucedido el día de hoy. Bueno, y esto es todo en este video. He tenido que informarles lo que está sucediendo en la granja, lo que está pasando con las lluvias. Y bueno, Canelita desapareció. Y bueno, esto es todo. Espero que le den like al video, se suscriban y nos vemos en un próximo video.